Hola amigos televidentes, gracias por estar con nosotros nuevamente en este su programa Hablemos de Caballos y Más. Nos vinimos hasta San Ramón de Tres Ríos a compartir en Aras Buenaventura un programa de primera calidad, mi amigo José. Un gusto estar hoy con ustedes y los invito a que nos acompañen a ver qué nos tiene el señor Diego Fonseca y el señor Beto Maña hoy aquí en Las Cuadras. Pues vamos a conocer un poco entonces. Muchísimas gracias, mi amigo Kendall, y gracias a usted, amigo, que nos ve todos los sábados en su programa Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos venimos a un precioso lugar, a San Ramón de Tres Ríos, Aras Buenaventura, aquí donde Beto Umaña, para que usted vea un programa de primer nivel. Beto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conocido cómo? Como Beto Chanchero. Beto Chanchero, ¿por qué sí, el nombre de Beto Chanchero, Beto? Porque en unos tiempos atrás, cuando comenzó mi vida, yo tenía una chanchera. Y cuando vino la epidemia de la fiebre porcina, me mataron todo. Entonces ahí fue donde brinqué a la caballeriza. ¿Y cómo inicia entonces ese trance de caballeriza, de chanchero a caballeriza? Porque siempre ha sido apasionado por los caballos, porque andábamos en carreras de cintas. Entonces, ¿cómo me quedé sin chanchera? Porque me los mataron. Entonces me dediqué a cuidar caballos. Bueno, y eso fue una fiebre bastante dura que muchos sintieron, yo creo, en esos tiempos. Bastante. ¿Y cómo inicia eso aquí? Y eso inicia que habían 6 cuadritas apenas en esta finca y comenzamos a trabajar y la gente me comenzó a ayudar. Los mismos clientes me comenzaron a hacer, quisiéramos una cosa, quisiéramos otra y hasta el momento tenemos todo esto. Cuidamos 80 caballos. 80 caballos. Somos varios empleados, digamos, yo me cuento como empleado porque aparte de ser dueño, soy empleado porque tengo que estar al frente de todo, quedándole bien a los clientes y a la gente, que es lo que más le agradezco. Sí, porque eso es una responsabilidad que asume el dueño también. Bastante. Que se la dan a usted. Sí. Aunque usted tenga quien le limpie las cuadras o quien le monte los caballos, quien haga, el responsable de todo esto es usted. Exactamente, porque nadie le reclama ni al montador, ni al limpiacuadra, ni nada, sino a uno que es el dueño. Beto, dígame una cosa así bonita, una anécdota que haya tenido agradable con esto de los caballos. Que usted diga, fue un vacilón que nunca se me va a olvidar. Ah, no, hay montones ya, y que le botan los caballos a uno, que uno llega a alguien y dice, madre, préstame un caballito manso, y uno le presta un caballito manso y en el momento sale bravo. Entonces ya queda uno mal, pues dice, pues puta, más mentiroso, me dijo que era manso y me botó y todo, me pasó hasta por encima. Y dice, no, le tocó. No, eso sí, yo creo que... Sí. Ahora, la confianza de tener 80 caballos en cuadra, yo creo que eso... Pues no es cualquier caballeriza el que tiene 80 caballos bajo la responsabilidad. Sí. ¿Hay suyos o la mayor parte son de clientes? No, mío yo no tengo porque y como aquí hay tanto cliente, entonces, digamos, cuando hay un tope a uno le dice a la gente que lo conoce mucho y que le agradece, mami, tócame un favor, llévame el caballo para ver cómo se porta para el próximo tope, yo lo llevo. Entonces el chicharrón le toca a uno. Ah, bueno, tiene esa ventaja, o sea, más bien... Bueno, la primera caída se la puede llevar a usted, sí, pero la segunda no sabe si él viene. Exactamente, pero sí tiene sus riesgos. Pero esto, bueno, aparte de todo esto, existe esa pasión de los caballos. ¿Eso existe desde la infancia? Sí, de mis padres. ¿De sus padres? Ah, sí. Porque sí, padres, primero estaban los chanchos, ¿va? Sí, primero, pero es que por lo mismo, primero, siempre han tenido chanchos mi familia atrás, mi abuelo, mi papá, mi mamá, brincamos a nosotros. Beto, aparte de esto de los caballos, bueno, que yo sé que es una pasión, que se trabaja todos los días, porque aquí los caballos comen de lunes a domingo, no sábado feriado, santo, no hay día feriado. Domingo santo, aquí no hay feriado. No hay feriado. ¿Cómo hace, Beto, entonces, para darse una salidita, digamos? Ya, y es que uno, digamos, aparte de eso, uno deja a los empleados, o a mi hijo que me ayuda y con Diego. ¿Hay familia detrás de esto? Sí, claro, mi hijo y digamos, Diego Fonseca, que es el montador, él me echa mucho el hombro, digamos, cuando yo voy, que donde voy es a San Vito, que tengo familia en San Vito y tengo propiedad, entonces me doy una vueltica, ellos me dicen, mami, Beto, váyase tranquilo, yo le echo el hombro. Yo aquí le voy a cuidar los caballitos, sí, no se preocupe, sí, no le vamos a limpiar las cuadras también todos los días, pero... No, la limpia, solo el domingo no. Sí, y aparte de eso, hay otra anécdota que hemos sido siempre boyeros. Siempre boyeros. Siempre ha sido. Bueno, yo creo que detrás de una buena pasión también de los caballos, que yo digo que es la más grande después del fútbol en Costa Rica, como dijo un amigo mío, Jorito Murillo,
También existe la de los boyeros. La boyeros ha cogido un auge muy grande. Sí, cierto, es muy bonito, es un joven muy bonito, muy caro, pero la ventaja que tiene, que yo estoy asombrado, que ahí a usted no le cuesta nada. Usted lleva el buey y ya la yunta suya, la enyuga, anda en la carreta, hace todo el recorrido y no le cobran ni un cinco y le dan almuerzo y le dan un recuerdo, sin derecho de pagar nada. Ah, bueno, entonces es una ventaja, como dicen, ir a los pueblos a representar al Día del Boyero. Bueno, en muchos lugares también se representa el Día del Boyero. Hay unos lugares así bonitos, atractivos, que digan. Y a Santa Cruz, Palmares, son buenísimas las... Había un lugar en Tilarán también, creo, en Tierras Morenas, Tilarán, que celebra mucho, muy bueno el boyero. Y dan buen guaro charral, eso sí te lo aseguro. Sí, ahí no hay ayuda. Bueno, Beto, ¿qué le ofreces vos a tus clientes? A los clientes míos, digamos, que vienen a preguntarme por el alquiler de las cuadras y de la finca, yo le digo, sí, vale tanto, yo le doy el servicio de raje, cuidado de caballo con alimento de raja, limpiada de cuadras y montador. Todo el combo completo. Todo el combo completo. Bueno, y si alguien quisiera traer un caballo aquí, ¿dónde lo puede llamar? Yo tengo un número que es 8993-0431. Bueno. Con Betumaña. Eso. Sí. Entonces vamos a ver caballos para que la gente vea calidad de caballos que tiene usted aquí. Vamos, con mucho gusto. Vámonos. Bueno, amigos televidentes, propiamente desde Aras Buenaventura, en San Ramón de Tres Ríos, iniciamos esta hermosa pasarela de caballos, mi amigo Aldo Signini. Así es, con Baruch, padre Kabul, madre princesa, un color tordo, costarricense de paso, apenas 2 años, 8 meses. Juan Pablo Dittel, el dueño, y Eric Umaña Quienomota, quien nos acompaña, Jorge Arturo, de Copa Curiscaleño, Eventos Curiscaleño, Jorge Arturo. Es correcto, un gusto estar hoy por aquí acompañándolos, aquí con las cámaras de Radio Puerto, en el programa Hablemos de Caballos y Más. Aquí vemos un potro muy, muy lindo, ¿verdad? Muy lucido, José. Es correcto, muy lucido. De hecho, este potro son las primeras montas, las que estamos viendo aquí. Tiene como 8 o 9 montas. Este potro, en la pasada nacional de Azcacopa, fue segundo en reserva de gran campeón, en su clase, en jalados, ¿verdad? En caballos jalados, por la edad. Entonces, está empezando a trabajarse montado, ¿verdad? Y obviamente le vemos esas elevaciones. Un caballo pequeñito, con muy buenos movimientos, José, con un empuje muy bonito hacia adelante, y lo más importante, lo que acabas de recalcar, apenas de bozal. Apenas de bozal, un caballo que si por la víspera se saca el día, tiene mucho futuro. Bueno, si ahorita vemos este caballo y vemos el abuelo, es como decimos una copia casi que idéntica al abuelo, que el abuelo de este caballo es candidato, que es el padre de Kabul, y de caballos campeones en este país, de muchos campeones. Sí, de hecho que sí, a la vista está un potro muy lucido, y el papá ni hablar, ¿verdad? Lo que ya sabemos, y la clase de potros que ha dado, caballos ya montados que han dado de qué hablar a nivel nacional. Podemos tomarnos el atrevimiento de decir que podemos estar viendo ahorita en cámaras un futuro campeón en pleno proceso de doma, ¿verdad, José? Es correcto, iniciando. De hecho, cada rato lo vemos mejor, ¿verdad? Con sus movimientos más elevados y muy lindo, definitivamente. Muy correcto. Grupa, cuello, movimientos, etc. Bueno, yo creo que con este inicio de oro vamos a seguir viendo más caballos directamente desde Aras Buenaventura. Bueno, continuamos aquí desde Aras Buenaventura, en San Ramón de Tres Ríos. Alborada, Faisán de los Catalinas, el padre, Preciosa de Fígaro, la madre, una chele costarricense de paso de 3 años, 4 meses. Ronnie Guevara, el propietario, y Alexander Umaña, quien nos acompaña, Diego Umaña. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Aldo, podemos ver una yegua chele al natural, en su proceso de doma, con 4 meses de doma. Ha sido una yegua totalmente sangrina, pasada de gana, pasada de mecha, como llamamos, ¿verdad? Y ahí va en su proceso, una yegua con muy bonito tamaño, muy bonita medra, y ahí la podemos ver desplazándose. Como se dice,
no hay chele malo. Bueno, aquí vemos exactamente una en proceso de doma con apenas 3 años, 4 meses, Diego. Como decís vos, en un proceso de doma. Pero una chele que tiene un tamaño excelente para hacer una costarricense de paso, yo calculo que esa chele anda en unas 60, 61 pulgadas. De muy buen tamaño, a pesar de la edad que tiene. Exactamente, sí. Para ser hembra, bueno, primero que todo un bonito barril, una anca muy bonita. Le podemos ver una cola que la adorna muy bien, muy buenos movimientos. Creo que limamos bien y la estamos alistando para tal vez en diciembre, si Dios lo permite, llevarla a competir. Bueno, sí, vemos que, bueno, que ya ahora se está preparando para llevarla a competir a Azcacopa. Exactamente. Sí, y vemos también una chele con una cara preciosa, como decimos, con unas orejitas atentas, dispuestas a lo que, como dice, le pide el montador o que le digan, bueno, estamos exacto, listos para hacer lo que quieren. Muy atento a lo que se le pide, una potranca muy femenina y de ahí exactamente como usted me dice, no hay chele malo y creo que esta no es la excepción, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos viendo, aparte de una posible futura campeona o como decimos, de estar entre los primeros lugares, de ver también un excelente vientre para un futuro. Exacto, por su genética que tiene la yegua, bueno, del lado paterno, es hija de Faisán de las Catalinas, yo creo que todos lo conocemos, se fue para el exterior, y la madre proviene de Fígaro de los Madrigal, toda esa línea de costarricense de paso, la tenemos acá, y ahora buscarle un buen caballo para tratar de ir mejorando cada vez con la raza. Sí, para seguir en esta misma línea. Exactamente. Bueno, yo creo que después de ver esta linda yegua, pues vamos a continuar con más en este subprograma. Bueno amigos, seguimos con este hermosísimo ejemplar de nombre Cara Sucia, su padre jardinero, su madre Ámbar. Esto es un blanco salpicado costarricense de paso de 7 años de edad. Su propietario, el señor César Quesada, y su jinete, Diego Fonseca. Y conmigo, pues, tengo el placer de compartir micrófonos con mi amigo Beto Maña. Betico, qué placer tenerte en Caballos y Más. Igualmente, el placer es para mí que ustedes estén aquí y se los agradezco mucho. Porque esto no es así como dice la gente, oye, me van a disculpar la palabra, así, no es jugando, esto lleva mucho trabajo. Y aparte, mucho trabajo, uno tiene que ser muy legal con la gente para que la gente sea legal con uno. Principalmente eso. ¿Va? Claro, claro. Sí, sí, sí. Beto, qué hermoso ejemplar estamos viendo. Es un caballo muy bonito, es un caballito, un caponcito, criollo, como lo ven. Es muy bueno. Ese es el famoso caballito fiestero. Ese es el fiestero, el de ir a los topes a tomarle los biscuitos y a vacilar. Ese es el legítimo caballo que uno necesita para ir a disfrutarlo. Me gusta mucho su impulso hacia adelante, esa colita parada, que le podemos parar tres pericos, dijo un amigo exactamente, mío. Exactamente, que no va a haber ningún problema de nada. Es un caballito, un caponcito bien hecho. Ya tiene tiempo de estar aquí, Dieguito lo tiene muy bien, trabajadito, ahí lo ven ustedes. No, y entre dentro de su morfología, ese cuello bien arqueadito y esas orejas atentísimas, sí, ¿verdad? Lo que sí, 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 exactamente, como dice uno, el caballo está esperando a ver qué le indica a uno, ahí el cuellito bien puesto, esas son horas de trabajo, pero gracias a Dios todo ha salido bien, que ahí está el caballito respondiendo, que eso es lo bonito, va. ¿Tiene que ver para vos en lo particular una buena rienda? Para ver lo que estamos viendo hoy por hoy. Sí, claro. Es muy importante. Es muy importante. Hey, un caballo bien hecho, usted puede hacer lo que usted quiera, porque el caballo le va a respetar lo que usted le pida. Esa es la ventaja de un caballo bien hecho. Que eso es lo que yo le pido a los dueños de los caballos. Hay que tener paciencia para hacer un capón como este. Uno tiene que tener mucha paciencia, porque no son horas de hoy a mañana, no. Son horas de trabajo para disfrutarlo en el momento como este, que viene ahí, que el caballo está esperando a ver qué le indica a... gallina, bueno, Dieguito Fonseca para ver qué le pide más, pero no, ¿qué le va a pedir uno más a ese caballo? No, 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 y vemos sus cuartos, ve, hasta que se le parten esas nalgas de ese capón, sí. Y eso que da gusto, da eso, gusto verlo. Eso es lo bonito de un capón, por eso se llaman capones, porque agarran un cuerpo muy bonito y el caballo está bien cuidadito, gracias a Dios. Creo que es un complemento, creo que es un complemento lo que es el cuido del caballo, pues la mano para hacer lo que estamos viendo acá. Y también algo muy importante, Betico, es pues ver
que sus clientes se sientan satisfechos de poder montar el caballo como lo vemos en esos medios por el jinete, ¿verdad? Exactamente, eso es una cadena, como le digo yo al dueño del caballo, es una cadena. Si ellos le dan a uno la oportunidad de engordárselo y tenerlo bien bonito, y principalmente que no le falte el pago a uno, uno lo cuida bastante bien, porque hey, ese es mi trabajo, y para eso me pagan, para cuidarlos bien y que estén bonitos, porque no hay cosa más bonita que andar un animal como este, bien gordito, bien presentado, que la gente que le diga, qué buen caballo anda. ¿A dónde lo tenés? Allá te ve tú. Exactamente. Entonces ya uno como que dice, qué dicha, que está bien, cuidado. Y la misma gente, aparte que le dicen al dueño, entonces uno se siente orgulloso, que si no está bien cuidado y está bien trabajado, que eso es lo principal, ¿verdad? Sigamos viendo más caballos directamente de estas hermosas instalaciones. Así es, gracias a Dios que sí, así es. Vamos a ver qué vamos a sacar más, que ahí hay bastante que ver. Ya hay Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción. Aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con Fábrica y Concentrados del Sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701, WhatsApp 8978-1775. Distribuimos en todo el país por calidad, servicio y precio. Fábrica y Concentrados del Sur. Dieguito, seguimos con Atlas. Así es. Un hermoso ejemplar, padre araucano, la madre preciosa que viene de Fígaro, un retinto costarricense de 4 años, su propietario, el señor Ronnie Guevara, y Alexander Umaña, que es el que nos los está montando. Exactamente. Qué hermoso ejemplar. Es un caballo, bueno, un potro que podemos ver en proceso doma, 4 cabos. Él está iniciando ese sistema, si le podemos llamar así, de 4 cabos, es una transición del bozal al filete, a freno filete. Hay otras personas que lo usan a freno fijo, pero a él lo estamos trabajando con filete. Es mi conocimiento y tal vez mi hechura como me la enseñaron, ¿verdad? Lo que estás practicando. Exactamente. Bueno, podemos ver, si vimos la chele anterior que montó Pollo, Alexander, es hermana por parte de madre. Son 2 caballos sumamente buenos para mi gusto. Espectaculares. Estamos alistándolos para la próxima feria, si Dios lo permite, en diciembre, que es la de Costarricenses de Paso. Y de ahí lo tienen el caballo. Al que le guste, aquí estamos a la orden. No, y vemos en su morfología un caballo bien definido, desde sus cuartos hasta sus orejas. Ese lucerito blanco que son esos luceros que llaman a la atención en cualquier actividad a nivel nacional. Y lo más importante, ¿qué silla tiene ese caballo? Háblanos un poco, referite un poco a la silla. Bueno, es que vemos el caballo, bueno, ya un poco colocado, con muy buen anterior, para mí buenísimo posterior también, una colita muy bonita que lo adorna, esa grupa muy correcta. Y el caballo en sí, un caballo muy correcto. Si podemos ver machos, cuesta encontrar un macho tan correcto, pero de ahí lo vemos que ahí va, y aparte es un potro. Ya quisiéramos verlo después ya más caballo, a ver qué va a pasar ya cuando le asiente el freno y ya esté más redondo el caballo. Todavía calculo que se puede poner un montón mejor, ¿verdad? Sí, no, y lo vemos de menos a más, vemos la Exacto. evolución que viene haciendo en su ejercicio, Diego, y vemos que el caballo va muy concentrado a las órdenes de su jinete, en este caso Alexander, y vemos el empuje que tiene. A mí me llama mucho la atención ese empuje que tiene el caballo hacia adelante y esas ganas, esa fluidez a la hora de practicar lo que está haciendo. Sí, es que, bueno, de eso que usted me dice es por ese posterior que él tiene. En otras palabras, el caballo tiene motor. Si fuera un caballo que no empuja, es un caballo que no avanza, un caballo que se desgasta más rápido, pero es un caballo que ahí va, empujando, pedaleando, como llaman, ¿verdad? Y se ve muy bien desplazándose, ¿verdad? ¿Es hecho de cero en esas caballerizas por ustedes? No, ¿o ya venía algo avanzado? Este caballo tiene 4 meses de estar acá.
la potranca anterior, la Chele, sí la hicimos, la estamos haciendo nosotros desde cero. Yo y ahora mi ayudante, que es Alexander. Y este caballo, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años con Gerardo Amador, del cual le agradezco mucho. Y este caballo lo conozco y me tocó amansarlo con él ahí. Entonces... De conocer la historia. Exactamente, yo lo amancé, el caballo se fue para donde el propietario de la finca, se padrió, se estuvo como un año ahí el caballo parado, ahora ya lo volvimos a retomar con 4 meses de trabajo y ahí están los resultados. Ok, con este hermoso ejemplar vamos a seguir viendo más caballos. Bueno, continuamos desde este lindo lugar, Aras Buenaventura, en San Ramón de Tres Ríos. Aslan, un retinto costarricense de paso, 8 años, Chenoa Mejías, la jinete y la propietaria. Diego, un lindo, pero lindo ejemplar y un costarricense de paso que da gusto verlo. Así es, Aldo. Bueno, tengo la dicha de poder tenerlo acá en las cuadras. Es un excelente caballo, con unos excelentes propietarios. La verdad es que más que clientes, son amigos. Y sí, ese caballo es un caballo con una capa muy linda, unas buenas clines, súper trotador. El caballo tuvimos la oportunidad de llevarlo a la copa la fecha anterior y haber ganado en los trotadores. Ahora su propietaria disfrutando del animal, que eso creo que es lo que a uno le motiva como hacedor. Y lo impulsa ahí a seguir adelante, ver a cada cliente disfrutando de su propio animal. Sí, que vemos una muchachita que le apasiona, que disfruta esto que para mí, y lo seguiré diciendo en los programas, la segunda pasión más grande que hay en Costa Rica, los caballos. Y eso es una pasión que existe desde niños, niñas, muchachitas y todo. Y un caballo retinto de 4 cabitos blancos, bajitos, como decimos nosotros, de esos, botita baja. Aparte de eso, un tamaño que ya yo calculo que supera las 60 pulgadas. Ah, sí, es un caballo que tiene unas 61 pulgadas por ahí. Un caballo con una muy bonita alzada, un cuello precioso y un posterior, la verdad, muy bueno. Sí, como decimos nosotros, ya es un caballo costarricense de paso donde ya viene ya refinado con... Exacto, con una conformación física ya más grande. Un poco mejorado, como sí, llama. Y entonces ya vemos que ella, y también a veces vemos un caballo dócil, atento también, porque es usted el que le monta el caballo a ella, pero es un caballo que está atento también a la disposición de lo que le diga la niña. Exactamente, es un animal que a veces la gente confunde un caballo brioso con un caballo bravo, ¿verdad? Y son dos cosas totalmente distintas. El animal es un animal sumamente manso, pero con mucho brío, ¿verdad? Entonces ella se ha acoplado muy bien al caballo. Creo que hacen un bonito binomio, ¿verdad? Y para eso es, para disfrutarlo, ¿verdad? Sí, y eso es parte de lo que usted, amigo televidente, puede ver en este subprograma Hablemos de Caballos y Más. Así es que continuamos desde este lindo lugar viendo más caballos. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Siempre para mí es un placer compartir con ustedes unos minutitos con personajes que representan la hípica en Costa Rica. Hoy tengo el gusto de conversar con nuestro amigo Diego, más conocido como Gallina en el ámbito de caballos. Diego, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Muchas gracias, Kendall, por esta oportunidad, y muy agradecidos, y siempre serán bienvenidos aquí en las cuadras y en mi persona, a los que le pueda ayudar. Diego, ¿de a caballo qué? ¿De chiquitico? De pequeño un primo tenía caballos, un tío ahí sueltos en un potrero que teníamos, unas vaquitas, mi abuelo. Entonces por ahí empezó la cosa de los caballos. Y formalmente ya comenzar a desempeñar esto como tu trabajo, ¿cómo empezó esa trayectoria? Ok, con un primo que lamentablemente murió en el 2000. Él me transmitió todo eso de los caballos, el cual le agradezco porque hasta el momento no me arrepiento. Y él trabajó con personas importantes también, con Piquín, con Ricardo,
Rojas y por ahí se fue formando hasta que falleció. Entonces a mí me quedó ese gusto. Yo soy vecino de acá y comencé a venir aquí a Andebeto, del cual le debo mucho y le agradezco también tamaño poco, porque aquí empecé a formarme, tal vez sin darme vergüenza, como dicen bien, a aprender a cuidar un caballo desde el tarro del agua, limpiarle las cuadras, peinarlo, que de todo eso ya sabía ensillar, sabía que era un freno, que era un filete, que era un bozal, y ya me fui a formar un poco donde Gerardo. Gerardo ocupaba un ayudante del cual que ya tuviera un poco de conocimiento, y trabajé con él 10 años, del cual le agradezco de todo. Tuviste toda la disponibilidad cuando eras un joven adolescente, cuando te fuiste para donde Gerardo Amador a aprender propiamente. Exactamente, ese era mi norte, y creo que no puedo decir que sé todo, porque todos los días aprendemos con los caballos, pero sí le agarré bastantes ideas, del cual, le repito, le agradezco mucho a él. Y que hoy por hoy ejecutas. Sí, es lo que nos da el sustento en la casa, gracias a Dios. Le agradezco a él mucho, a Beto, a Héctor y muchas más personas, pero por lo menos en esto de los animales, de los caballos, que es mi trabajo, a ellos es que le agradezco. Estás un tiempo donde Gerardo y regresas otra vez, como quien dice, a casa. A adquirir ya una responsabilidad más grande como montador. Bueno, me fui con Gerardo muy joven a trabajar, como le digo, a ayudarle a ensillar, a bañar, ayudante. Después salí de ahí, me dieron trabajo en unas ganaderías de Julio Mora y José Uribe. Después unos caballos ahí por la calle, se deshizo la sociedad. Sinceramente me quedé sin trabajo y bueno, no quería volver a limpiar cuadras y eso. Volví, pero después Gerardo me volvió a dar la mano y duré 7 años, 8 años ahorita, y hace 6 meses me independicé. Has estado en muchos escenarios importantes en Costa Rica, tanto como jalador, montador. ¿Ha venido toda esa experiencia en estos últimos años a enriquecer todo tu...? Claro que sí, gracias a Gerardo, que me llevó a todos, desde darme la oportunidad de montar, a ayudarle a él, a cuidar caballos, a lo que sea, pero siempre fui, y creo que eso es lo que cuenta, ¿verdad? Que es lo que lo hace a uno ir siendo grande o ir formándose, por así decirlo así. ¿Cuál es el éxito para llegar a una caballeriza de estas, que hay casi 80 caballos, y tener la confianza de todos los clientes para que hoy por hoy seas casi que el montador completo de acá? ¿Cuál es el éxito? Creo que el servicio. El servicio. La honradez. Uh-huh. Algo así por encima. El cliente, sinceramente, como yo le digo, lo viene a ver el caballo, no viene a visitarlo a usted. Él viene a ver su caballo. Ya sea que si el caballo se trabajó, por lo menos hay que presentárselo, sacárselo, peinárselo, ver el animal. Creo que a eso es lo que viene, y creo que por ahí es donde se comienza a construir eso, ¿verdad? El animal bien cuidado, bien trabajado, y de igual manera que el caballo sea para el dueño. Hay una pregunta que creo que muchos, va a ser interesante. Generalmente el hacedor, yo le llamo hacedor, forma un caballo. Exactamente. Pero ¿qué opinas de la formación del cliente? Que tiene que ir muy de la mano. Es un punto demasiado importante. ¿Tomás el tiempo para eso? Claro que sí, porque al final creo que el mejor beneficiado en eso creo que soy yo. Porque si usted ve bien el animal y ve el cliente bien, que anda bien el animal, creo que va a ser... Que anda contento. Exactamente, y el caballo anda como llaman, puesto, anda bien, desde de bien presentado a bien trabajado, creo que ahí es donde se une el equipo de la caballeriza, ¿verdad? Que el caballo bien bañado, bien peluqueado, bien trabajado, creo que por ahí es donde viene
el tema de una caballeriza donde tenga éxito, ¿verdad? Sí, claro, son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Diego, ¿cómo ves a Diego a futuro? ¿Qué ves en vos a futuro, a 10, 15 años, con toda esta experiencia que vas adquiriendo? Bueno, seguir aprendiendo, pedirle a Dios que me dé vida para seguir en esto que tanto me gusta, porque no es solo un trabajo, sino es una pasión que a uno le gusta. Tratar de mejorar día con día, que si hay un error, que el cliente se lo haga saber a uno, y de igual manera no estancarse. Esto se actualiza cada vez más y también uno ir actualizándose, ¿verdad? Sí, porque has tenido cursos muy importantes donde te has ido capacitando. Ya para ir terminando, ¿cuál es el caballo que te mueve las hormonas? Bueno, la verdad es que todos. ¿Todos? Todos me gustan, todos tienen su contra y su... Pero si fuera a escoger razas... Es que depende, para lo que usted me diga, porque de ahí hay caballos que son... muy inteligentes para una cosa y otros para otra, pero de ahora me inclino y está así como tal vez muy a la moda, y es un caballo que es demasiado bueno y con mucho potencial, creo que es el iberoamericano. Es un caballo también que es muy, muy versátil, puedo decírselo. Es un caballo que usted le puede... Yo no la sé mucho, pero sí la practico un poco en la escuela, si quiere meterlo a trotar, si quiere echarlo para feria, para adelante, para tope. Es un caballo que, eso sí, sin decirlo, el costarricense de paso, ¿verdad? Pero me inclino por esas dos razas que son las que más me gustan y me ha tocado trabajarlas más. Diego, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Sé que podemos hablar 3 horas. Pero el tiempo nos achica. De verdad, muy agradecido por tu tiempo, Diego. Muy agradecido, más bien. Y qué placer conocerte en persona. Muchas gracias. Y desearte el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Igual a ustedes, con su equipo de trabajo, con su programa. Y las mejores de los éxitos. Y que les vaya muy bien. Entonces, invitamos a la gente que siga viendo más caballos. Este fue el personaje de la semana, aquí en tu programa Hablemos de Caballos y Más. Bueno, amigos televidentes, seguimos con este hermoso ejemplar directamente de Aras Buenaventura. Aldo, qué belleza de caballo. Sí, este se llama Gobernante Hogan, un pinto de 4 años. Vinicio Espeleta es el dueño, que nos monta es Eric Umaña, y este es un Gypsy Banner. Así es. Es un potro que lo podemos ver en pleno proceso de doma, sí, con 4 años ya trabajando un poco más el bocado, un poco el filete, ya un caballo ya un poquito más redondo, y es su primera salida, bueno, su primera exhibición así, con cámaras y un poquito de público y eso, pero aún así son caballos sumamente de tiro, sumamente caballos que los usaban para jalar carretas, caballos de tiro, ¿verdad?, que le llaman. Sí, bueno, la raza Gypsy se inició más o menos, esto fue en el Reino Unido. Lo utilizaban los gitanos en ese tiempo para usar las carretas. ¿Por qué el Gypsy? El Gypsy es un caballo totalmente sensible y dócil, pero un caballo también que tiene muchísima fuerza. Entonces, ellos lo utilizaban por su docilidad, por su mansedumbre, que muchas veces, a veces, cuando vemos una película... por lo general, de caballos, siempre sale un Gypsy, donde sale una niña con él. ¿Por qué? Por eso, esa docilidad que tiene ese caballo. Aparte que tiene una conformación física muy completa, como decimos nosotros, porque buenas zancas y con una gran fuerza. Diego, ¿es el mismo tipo de doma que usas para un criollo? Bueno, en este caso, este caballo que es con otro comportamiento totalmente diferente. Háblanos un poco del proceso. Bueno, este caballo... es propiedad de Vinicius Peleta. Eric es su jinete. Eric es el que lo ha iniciado el caballo. Claro que estamos aquí, yo le formo un poco de ayuda, pero son caballos que se inician con bocado, particularmente ya un caballo con bozal, creo que no es apto para un caballo de esos, ¿verdad? Es un caballo que es sumamente dócil,
un caballo que no necesita tanto castigo, tanto, ¿qué le puedo decir? Tanto, no sé, tanta cara, tanta flexión. Es un caballo que es más tranquilo, que el dueño lo quiere andar en los topes al paso, una exhibición. Y es un caballo que sí no necesita esforzar tanto a la hora de la doma, ¿verdad? Aldo, normalmente esos caballos andan en ¿cuántas pulgadas a promedio? Hay caballos de esos que andan, bueno, de 56 creo para arriba pulgadas, pero también hay otra gran ventaja, que son caballos, aparte de su solidez, que son caballos que se educa para hacer grande exhibición, que en este momento se lo vamos a decir también para que no se pierda y no se despegue, porque después de este caballo y otros que vamos a tener, otro Gipsy con ya un poquito más de escuela, para que nuestros amigos televidentes conozcan un poco más de esta linda raza de caballo. Bueno, Diego, yo creo que con este hermoso ejemplar, con esa particularidad o esa morfología que vemos en sus extremidades, esos vellos totalmente sueltos, ¿verdad?, que llama mucho la atención. Aparte de eso, Diego, yo creo que también este tipo de caballo, aunque no es nuestra raza natural aquí en Costa Rica, pero sí es un caballo, como quien dice, que se roba el show donde lo lleven. Exactamente, sí. Usted puede ir en un caballo, tal vez como el Caponcito que yo saqué ahora, que es lo que a uno le gusta, y creo que a los tres estamos de acuerdo con eso. Y yo puedo ir con ese caballo, pasar en un tope, y nosotros tal vez es lo que nos gusta, y puede pasar ese caballo y los espectadores tienen que ver con el caballo. Bueno, ¿con este hermoso ejemplar? Exactamente. Entonces vamos a seguir viendo más caballos directamente desde Aras Buenaventura. De ahí Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción. Aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con Fábrica y Concentrados del Sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701, WhatsApp 8978-1775. Distribuimos en todo el país por calidad, servicio y precio. Fábrica y Concentrados del Sur. Bueno, continuamos aquí en Aras Buenaventura. Vikinga, padre vikingo de don Omar Molina, madre La Coqueta, una torda vinosa iberoamericana de 8 años, Sergio Gamboa, el propietario, Diego Fonseca, quien la monta, don Beto Maña. Sí, señor. Qué linda ejemplar. Muy bonita potranca, es una potranca, ella es repicadora, es hija de vikingo, como dijo usted. Es un buen ejemplar, el caballo y la hija también, ahí ustedes la están viendo, se expresa bien, ahora la van a meter a repicar para que ustedes vean, ella ha sido campeona de repicadores en Pérez de León. Sí, en la Copa Tizate, que próximamente el 30 tenemos ya la última fecha para ir a la gran final, ya ella fue clasificada en primer lugar en esta Copa en repicadores. En Pérez de León, ¿verdad? Pérez de León, exactamente. O sea, ya está como para ir a la final ahora el 12 de diciembre si a Campo Ayala, si Dios lo permite. Exactamente. Un lindo ejemplar, yo creo que, bueno, una iberoamericana con unas orejas, eso, esas ganas, esa picardía que yo creo que la sacó del costarricense de paso. De paso, eso, exactamente. Porque eso es lo que a nosotros, los costarricenses, nos gusta. Y esa es precisamente lo que se requiere al sacar de esta raza. Sí. O sea, yo creo que el iberoamericano viene a ser el complemento de esa picardía, esas ganas que tiene, esa pólvora que tiene el paso costarricense con el español, y es docilidad también y con formación física. Exactamente, ese empuje que le da el criollo con el español, y ahora la van a ver ahí en la tabla, repicando. Que por eso es lo que decimos. ¿Por qué es la ventaja de esta gran Copa Nacional? Porque vamos a ver diferentes categorías. Y razas. Y razas. Porque no va a haber ni tamaño, ni color, ni nada. Lo que va a haber es calidad de caballos. Y hoy, precisamente, desde aquí, estamos viendo donde don Sergio Gamboa
el propietario pues tiene ya una campeona que va para la final en repicadores. Pues habrán trotadores que vimos anteriormente que ya también está para la final, y también tenemos los de hembras y machos de ring que posteriormente, pero precisamente aquí la tenemos. Exactamente, y como le digo, eso no es que sea español o sea criollo, no, eso es, se llama horas de trabajo del montador, porque hacer un caballo trotador o repicador no es de hoy a mañana ni nada, eso se lleva horas de trabajo. Sí, sí, que yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Exactamente. Que yo creo que esto viene de la mano con el jinete también y todo eso. Sí. Y yo creo que desde este lindo lugar, pues aquí desde San Ramón de Tres Ríos, pues vamos a seguir viendo más caballos. Completamente, ahí hay caballitos que enseñar para que la gente vea y para disfrutar, que eso es lo bonito del caballo, ¿eh? Disfrutar. Bueno, continuamos desde San Ramón de Tres Ríos con Mariachi. Corazán el padre, Guajira la madre, Blanco, iberoamericano de 9 años, Mario Niño, el propietario, Diego Fonseca, quien lo monta. José Arturo. Correcto, aquí vemos este caballo muy bonito. Aquí está calentando para verlo ahorita un ratito en la tabla. Es un caballo que lo vienen capando hace poco, tiene mes y un poquito que lo caparon. Y de ahí, como lo vemos, haciendo el ejercicio más centrado, ¿verdad? Más correcto. Sí, un caballo iberoamericano con una estatura, yo calculo unas 62 pulgadas mínimo. Ese tipo de caballo iberoamericano alto, con conformación física, con muy buenos andares, porque no podemos negarlo, que es un caballo muy bueno que anteriormente pues estuvo en la Copa. Sí, es correcto, de hecho por eso lo caparon, porque en la Copa, de hecho en la primera fecha que fue aquí fue la primera fecha de la Copa, y en el último segundo se salió. De hecho todo el mundo hizo un gesto como de qué lástima, pero yeah, son situaciones que pasan y le hubiera ido muy bien ese día. De hecho era uno de los caballos que mejor trabajó, pero se salió en el último segundo. Como lo vemos ahí, es un caballo muy bonito, una mecánica muy correcta. Sí, sí, que eso no es culpa de ellos ni de los jueces, porque aunque sea un segundo, es un segundo y queda afuera. José, lastimosamente. Tenemos pues una posterior fecha, ya la última fecha de la Copa. ¿Qué día? Bueno, tenemos la fecha, por eso se ha dicho que es en el Valle Central el 30 de octubre. Pronto por definir el lugar, ¿verdad? Muy probablemente, esperamos en Dios que todo nos salga bien para hacerla en el redondel de Palmares, y si no pudiéramos ahí, pues hay un par de lugares ahí estratégicos siempre en el Valle Central para llevar esa fecha. Sí, porque ya es la última fecha, José, donde va esta Copa para irnos ya a la gran final el 12 de diciembre. Sí, sí, es correcto. De hecho, mucha gente me ha llamado, José, ¿podemos llevar esto y que el otro? Hay chance, todavía hay tiempo. Tenemos prácticamente un mes para terminar de alistar los caballos y estar en esa última fecha para jugarnos el último chance de estar en la final, ¿verdad? Y esto que usted está viendo aquí es parte de lo que usted va a ver. Entonces yo creo que eso es lo mejor que se ha visto. Yo creo, caballos de primer nivel. Sí, es correcto, un caballo muy muy bueno. De hecho, este caballo ha mejorado mucho, él trabaja más serio de lo que era antes, muy correcto, ¿verdad? Con sus buenas elevaciones y todo. Ahí lo vemos, de hecho, al señor Diego Fonseca, y como quien dice que ya le tiene el toque, ¿verdad? Bueno, yo creo que con estas imágenes vamos a continuar viendo más caballos desde este lindo lugar. Claro que sí. Aldo, ¿qué cantidad de ejemplares de diferentes razas tenemos hoy propiamente aquí en Alas Buenaventura? Sí, claro. Principalmente con este que vamos a ver, que se llama Valius. El padre orgulloso, farándula la madre, color negro. Un español de 9 años, de Jessica Leitón, y quien lo monta nuestro amigo Diego Fonseca. Un español puro, de capa negra. Sí, un español que, como podemos ver, amigos televidentes, es un español que está en proceso básico de doma, donde podemos ver a Diego pues practicando un galope normal hacia el frente, donde el caballo, una de las particularidades que vamos a ver a continuación es que el caballo se mete a una reunión, y aquí lo vemos en unos laterales pues conformados en base a un inicio de proceso a una doma, como tiene que ser el caballo español. Exactamente. Ahora,
estamos viendo un caballo que en los españoles existen las diferentes capas. Capa negra, una capa que es muy buscada aquí en Costa Rica, que es muy gustada. Aparte de eso, pues un caballo de 68 pulgadas de alto, que es un caballo ya grande para lo que es, digamos, otras razas, sino como una raza española ya, y donde también él ahorita lo pone a galopear. Entonces es un caballo que, como nos hablaba fuera de cámaras, que está comenzando a meterle un proceso de doma poco a poco, porque acordémonos que Diego también pues hace los caballos a nivel criollo, como decimos nosotros. Sí, sí, no, y algo muy importante de recalcar es esa vestimenta, ¿verdad? El caballo bien aperadito, con su montura como tiene que ser, desde toda la composición de todos los implementos que lleva en su cabeza, y también vemos esas ganas de ese brío del caballo, que en muchos caballos españoles, pues obviamente recalca también ese brío y las ganas de hacer las cosas bien. Sí, aparte de la vestimenta, pues vemos que para que nuestros amigos televidentes vean, es ya a como se viste un caballo español, con la crin trenzada y con una cola ya trenzada. Normalmente los caballos españoles, pues la gente les gusta tenerlos, y cuando los van a exhibir y lucirlos, que vayan de esa manera, bien presentados. ¿Por qué? Porque es una raza muy vistosa, aparte de ser la raza, pues la capa de él. Sí, yo considero que pues hoy hemos tenido algo aquí directamente de Tres Ríos, desde San Ramón de Tres Ríos. Así es. Así es, correcto. Hemos tenido una calidad de ejemplares, hemos visto razas diferentes, y sobre todo lo más interesante, como podemos ver ahorita el caballo en una reunión, que poco a poco, pues su jinete, pues va metiendo el caballo en un ejercicio totalmente diferente, y el caballo cómo responde, lo vemos cómo en estos momentos va pasando aquí al frente, lo vemos respondiendo al 100% las órdenes que Diego quiere. Yo creo que eso es muy interesante, que ustedes vean que no solamente los criollos, no solamente los iberos, sino también esta raza española, que a mí en lo particular te puedo decir, me admiro este tipo de trabajo, porque son caballos con mucho peso, son caballos que obviamente su morfología es muy grande, y verlos en esa reunión, a mí en realidad me encanta ver el trabajo de Diego en ese español pura sangre. Porque es la mano, como decimos, tica, metida en esta raza, donde le metemos al caballo conforme va dando. Igual que te da de alta escuela, te puede dar una escuela al estilo, como decimos, criollitos. Bueno, yo creo que con este hermosísimo ejemplar vamos a seguir viendo más caballos directamente desde Aras Buenaventura. De ahí Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción. Aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con Fábrica y Concentrados del Sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701, WhatsApp 8978-1775. Distribuimos en todo el país por calidad, servicio y precio. Fábrica y Concentrados del Sur. Bueno, para cerrar aquí en San Ramón de Tres Ríos, en Aras Buenaventura, no hay mejor cosa más linda que cerrar con un buen caballo de presencia como lo es Babalú, un pinto, un Gypsy Banner de 6 años. Diego Fonseca lo monta, y su propietaria, Pamela Guadamuz, quien nos acompaña aquí. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes para todos los que nos están viendo, espero que todos se encuentren muy bien. Pamela, un lindo caballo, porque es un caballo de mucha presencia. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo lo adquirió ese caballo? Babalú tiene una historia de sobrevivencia increíble. A Babalú yo lo adquirí hace 3 años en un estado de desnutrición, a un nivel en el que era huesos y su piel solamente. No caminaba, no podía comer. Aún así, esas cosas de la vida que uno dice, me la voy a jugar, porque era el sueño de mi vida, el
creo que el sueño de cualquier mujer o de cualquier niña siempre ha sido un animal así. Y lo trajimos. Babalú tuvo un proceso de un año para poder reponerse. Hubo que darle alimento con la manita para que pudiera comer. Sus dientes estaban flojos del punto de desnutrición que tenía. Poco a poco fue reponiéndose. Pienso que aparte de lo que se le dio a él para alimentarlo y para ayudarle, el amor que se le dio aquí entre todos fue muy, muy grande. Aparte de que es el bebé de mis ojos. Y esperamos 6 meses a que él se repusiera. Cuando lo trajimos estaba completamente sin doma. Él no sabía ni siquiera que era un gamarrón. Y yo tomé la decisión de dárselo a Diego Fonseca. Él comenzó ese caballo de cero, completamente. Ni siquiera sabía que era un gamarrón como les estoy contando. Nosotros tenemos ya, yo tengo 3 años de tenerlo, Diego tiene ya 2 años y medio de estarlo trabajando, y ese es el resultado de todo el trabajo, todo el amor y la pasión que a él se le ha dado durante estos 3 años que ha sido mío, que yo lo he tenido. Bueno, sí, aparte de que bueno, ya vimos que lo echa, le pone a hacer piafé, le pone a hacer pasos españoles. Yo creo que aquí hay una conexión también entre dueño y animal. Completamente. Porque yo siempre he creído que cuando un caballo y cualquier animal recibe el cariño de un ser humano que le da ese amor que necesita, ellos se reponen a llegar a ser un caballo como lo es ahora. Exactamente. Muchas personas creen que simplemente son animales, son caballos que tienen que obedecer lo que uno les mande o lo que uno les pida. Y no es así. Ellos sienten, ellos recuerdan, ellos piensan. Y yo no sé, desde que yo lo conocí, muy peculiarmente, yo hice conexión con él inmediatamente. Aunque todo el mundo, incluso muchos se burlaron de mí porque me decían, a usted se le va a morir ese caballo, va a ver, va a amanecer muerto, no le va a durar ni una semana. La conexión que yo hice con él fue inmediata, fue increíble. Bueno, y ahora vemos que tiene las 60 pulgadas y ya pesa los 545 kilos. Bueno, 545 kilos, que estos caballos pueden llegar a medir hasta 60 y los banners, según veo yo en historia, pueden llegar a medir 67 pulgadas y pesar 645 kilos también. Sí, algunos son, su cuerpo, su estructura ósea es sumamente grande, sumamente pesada a diferencia de otros caballos. Ellos son caballos con una fuerza brutal, aunque se vean muy lindos, son caballos que tienen una fuerza increíble. Pero yo pienso que todo está en cómo uno trate a su animal, ellos le van a responder de la misma manera a uno. Bueno, yo creo que no hay forma más gratificante para nosotros, hablemos de caballos y más, que todos nuestros amigos televidentes allá en sus casas y en los lugares que nos ven por las redes sociales, pues vean este tipo de caballo y este tipo de amor que existe también por los animales. Pamela, muchísimas gracias por permitirnos conocer la historia de Babalú. Muchísimas gracias más bien por la oportunidad y por el espacio que nos están dando a muchos de nosotros como caballistas, más en este momento que tenemos a nuestros animalitos guardados, y este tipo de cosas es lo único que nos mantiene conectados con lo que nos gusta. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido y estar en estas lindas cuadras. Aras Buenaventura. Buenas tardes. Siempre es un placer, de parte de toda la producción de Hablemos de Caballos y Más, trasladarnos a puntos diferentes en el país para poderles llevar un poquito de la hípica en Costa Rica. Hoy pues hemos llegado al final de nuestro programa con esta calidad de personas que conocimos directamente aquí entre ríos, y creo que pasamos un programa sumamente interesante donde pudimos ver razas diferentes y sobre todo calidad de personas en este hermoso lugar, mi amigo Aldo. Así es, mi amigo Kendall. Hoy en Aras Buenaventura tuvimos la dicha y el placer, para que usted se deleite, de 4 razas diferentes de caballos, donde vimos iberoamericano, vimos paso costarricense, vimos un español y vimos 2 caballos muy ejemplares como lo fueron los Gipsy, para que usted se deleite todos los sábados a partir de las 5 con nosotros en su programa Hablemos de Caballos y Más. Sin antes de agradecerle a toda esta linda gente que hoy nos acompañó, a usted, don Beto,
por toda la gentileza de habernos permitido conocer la intimidad de esas cuadras. Más bien yo le agradezco al programa Hablemos de Caballos y Más de venir a mi caballeriza Aras Buenaventura. Yo se los agradezco a mis patrocinadores y a los que estamos aquí y los que no estamos. Yo se lo agradezco mucho. Betico, qué gusto de verdad poder compartir con ustedes y con toda esta gran familia de a caballo. Y no sin antes, pues invitarlos al próximo sábado por Cabletica Canal 8, 15 Digital, Canal Altavisión, Canal 110, Radio Puerto TV, la página oficial de Caballos en Costa Rica y su página oficial de YouTube. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos.